si vais a hacer una limpieza, recordad abrir las ventanas, que si queremos sacar la mala vibra y la mala energía, tiene que salir por algún lado. Adiós, mala vibra. Florecillas y florecillas, bienvenidos al Vlogmas número 2. Dos, así. Se me da fatal cantar, yo lo siento, no me escondo tampoco. Si tengo que cantar, canto, a pesar de cantar mal. Así está la cosa. Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Estamos empezando la semana número 2. Hoy es el día 7, es el cumpleaños de mi hermana, además, así que felicidades, Marta. Allí que estás en el pueblo, en León, en España. Yo ahora mismo, bueno, si no me conoces y estás viendo este vlog más y me acabas de llegar a este vídeo, soy Patricia, soy ilustradora trabajando en Bristol, en Inglaterra. Para esta semana tengo un montón de encargos que tengo por ahí ya todo organizadito, todos sus posits. Según empieza esta semana, ya empezamos como con la renovación total. He estado limpiando el estudio, que cuando se hacen tantos paquetes y se tienen que hacer como tanto packaging, hay siempre por ahí como pequeños pedacitos de papel. Había papel por todos lados, había confeti, se me cayó todo el bote de confeti al suelo. Encima esto es una moqueta porque es una casa inglesa, entonces cuesta muchísimo de recoger. También os voy a llevar por el centro de Bristol a ver cómo está todo en Navidad, que está bastante, bastante bonito. Así que bueno, esas cosas van a ser. Este vlog más no va a ser como tampoco súper largo, no quiero que sea como súper largo porque es algo así como más distendido. También para el siguiente había pensado en hablaros acerca de cositas que me parecen curiosas de aquí de Inglaterra, así como para que sea no tanto un blog como tal o algo tan relacionado con la ilustración, sino a lo mejor un poco más enfocado por aquí en o cosas de aquí de Inglaterra que puedan ser curiosas. En realidad ya tengo pensado los objetivos del año que viene. Quería hablaros también en los siguientes vídeos acerca de cómo ha ido los objetivos en este año. Bueno, todas esas cositas, vamos a comenzar. Buenos días, bienvenidos al Vlogmas número 2. No sé si está a lo mejor mucho contraluz. Bueno, estoy ahora mismo de camino al centro. Quería ir a algunas de las librerías que hay por aquí porque quería bichear novedades. Bichear es como ojear, mirar, a ver qué hay de nuevo por ahí, a buscar un poco de inspiración. Así que ahora mismo estoy en Castle Park. Es un parque súper bonito. Voy a enseñaros por ahí un poquito. Estoy subiendo una cuesta, por eso a lo mejor me veis que estoy ahí. No hace malo, la verdad es que hace bastante bueno. Mirad qué sol más hermoso. Este parque es muy genial, es muy bonito. Muchísima gente viene aquí a reunirse, así que es uno de los sitios que si visitáis Bristol en algún momento podéis venir a visitar. Así que bueno, poco más. Me voy a ir para el centro, os voy a ir enseñando cositas y a ver las librerías que tienen por ahí. ¿Qué caramelitos tienen? Yeah.
Disculpad esta luz así como extraña, pero es lo mejor que puedo hacer para que no parezca esto como fantasmagórico. Me voy a poner ahora a hacer el Draw This in Your Style, el segundo del mes. Estamos ya avanzado el mes, es más, así que lo tengo que sacar ya. Quiero empezar a editar este vídeo y terminarlo hoy mismo, si puede ser. Como dije en redes sociales, con este Draw This in Your Style lo que quiero es hacer el día 30 de diciembre, sacar 4 de las personas que estáis participando. En la primera ilustración ya habéis participado unas cuantitas, muchísimas gracias, me está encantando toda la creatividad y todo lo que estáis sacando, y cómo a lo mejor cambiáis a vuestras paletas, hacéis en vuestro estilo toda la ilustración, me está súper, súper, súper emocionando. Patri, ¿qué tengo que hacer para poder participar? Muy sencillo, ya te lo digo, solo vas a tener que estar siguiendo mi cuenta. Luego también voy a necesitar que a la hora de subir la imagen pongas el hashtag este de aquí, el de PatriDrawThis, para que estén en el mismo hashtag todas las participaciones. Y luego aparte también, para finalizar, me tienes que etiquetar, porque así yo me entero, que si no, no me entero. Entonces, es necesario participar en las 4 ilustraciones o hacer 4 versiones de... No, si quieres hacer solo una, si quieres hacer 3, si quieres hacer las todas, sería genial, pero esto es con una participación que haya es más que suficiente. Ya os digo que para el día 30 estaré sorteando entre toda la gente que habéis participado 4 calendarios que enviaré de manera digital para que así llegue a todo el mundo y las aduanas y el correo postal no sea un problema. Así que bueno, mucha suerte a todas por ahí. Me voy a poner ahora mismo a dibujar el siguiente, que tengo muchísimas ganas. Ya os digo que estoy súper agradecida y súper súper contenta de que estéis participando en este como mini reto que estoy haciendo. Así que bueno, ya os voy compartiendo de todas formas quien me etiquete y todos voy yo enlazando y compartiendo en mis stories. Así que bueno, no mucho más. Tengo por aquí esta manzanita asada que he hecho con canelita, así tan rica que me voy a comer, que tengo un poco de hambre y quiero merendar.